Bueno, madridistas, um, yo quiero anunciar algo, algo importante de mi, de mi futuro y no son palabras muy, muy fáciles y seguro que, que me cuesta un poco, pero quiero que lo sabéis y entendéis que esta décima temporada con el mejor club del mundo, con Real Madrid, es mi última. Yo creo que notáis que, que, que eso me cuesta, la verdad. Pero yo estoy convencido que, que es la decisión correcta para mí. Um, yo he pensado muchas veces o muchos meses ya en qué hacer. Y la verdad es que hay pros y contras, como, como siempre. Pero al final estoy convencido que, que es lo que quiero. Que yo pienso que... Esto es la decisión correcta para mí. Es, uh, siempre tenía la idea o el objetivo de acabar de mejor manera con este club. Es lo que el club merecía. Esta temporada es uno de los mejores temporadas que, que he jugado y yo creo que es un momento muy bueno para, para dejarlo así, porque yo siempre quería que si en unos años habláis de, de Tony Kroos, que os recordáis a cómo fui. Y ahí siempre quería ser a la altura de lo que tengo ahora. Y siempre he dicho: es que cuando me voy de Madrid, me voy de fútbol. Porque siempre he dicho que quiero retirar aquí en el Real Madrid. Y esto es lo que va a pasar. Entonces, mi última temporada aquí significa también que. Es mi última temporada en el fútbol, claro. Uh, luego juego la Eurocopa con Alemania, pero nunca he pensado en seguir en otro club o cambiar de club, ni en los 10 años, ni en el momento y, y ni ahora. Entonces es lo que quiero que, que lo sabéis y no es fácil, porque también la gente dice que bueno fácilmente puedes jugar un, unos años más y a lo mejor. Sí, es así, pero como he dicho, no quiero ir a un punto donde la gente piensa que porque todavía juega, no tiene nivel, estoy en el banquillo, no, no disfruto y ahí no quiero llegar. Por eso quiero acabar en el mejor momento y el mejor momento es ahora. Y por eso, por eso, esa decisión y lo que yo. Quiero decir, o es que yo soy muy agradecido por los últimos 10 años, con el cariño que me ha estado durante todo el tiempo aquí. Esto ha sido especial, esto hace este club especial y, y sus fans. Y por eso, bueno, siempre, siempre me sentí en casa, en el club aquí en España, en Madrid. Entonces esta decisión venir a Madrid ha cambiado mi vida en una manera muy positiva y por eso soy muy agradecido y ahora quiero que todo lo que he dicho olvidamos para los próximos días, para las próximas semanas, hasta que hemos ganado otro título. Y lo sabéis que es lo más importante para mí, ganar este título con vosotros, con el club, lo que he dicho todos los 10 años a la Madrid y nada más.